Desde que había empezado a anochecer solo tenía un pensamiento. Sabía que antes de llegar a Bingen, un poco antes de la confluencia con el Nae, encontraría un extraño edificio, una lúgubre morada ruinosa, de pie entre los juncos, en medio del río y entre dos altas montañas. Aquella morada ruinosa era la Mauseturn. Cuando era niño, por encima de mi cama tenía un pequeño cuadro rodeado de un marco negro que no sé qué criada alemana había colgado en la pared. Representaba una vieja torre aislada, enmohecida, destartalada, rodeada de aguas profundas y oscuras que la cubrían de vapores y de montañas que la cubrían de sombras. El cielo por encima de aquella torre era sombrío y cubierto de nubes horrendas. Por la noche, Después de haber rezado a Dios y antes de dormirme, miraba siempre aquel cuadro. Lo volví a ver en mis sueños y me parecía terrible. La torre aumentaba, el agua hervía, un relámpago caía de las nubes, el viento soplaba en las montañas y, por momentos, parecía lanzar clamores. Un día le pregunté a la criada cómo se llamaba aquella torre. Santiguándose, me respondió que se llamaba la Mauseturn. Y luego me contó una historia, que en otros tiempos, en Maguncia, en su país, había habido un malvado arzobispo llamado Ato, que era también abad de Fult, sacerdote ávaro, según ella, que abría la mano más para bendecir que para dar, que un mal año compró todo el trigo de las cosechas para revendérselo muy caro al pueblo, pues aquel cura, Quería ser muy rico. La hambruna fue tal que los campesinos morían de hambre en los pueblos del Trin. Que entonces el pueblo se reunió alrededor del burgo de Maguncia, llorando y solicitando pan. Que el arzobispo se lo negó. En este punto, la historia se hacía terrible. El pueblo hambriento no se dispersaba y seguía rodeando el palacio del arzobispo, gimiendo. Atu, enojado hizo rodear a aquellas pobres gentes por sus arqueros que detuvieron a hombres ato enojado hizo rodear a aquellas pobres gentes por sus arqueros que detuvieron a hombres y mujeres ancianos y niños y los encerraron en un troje al que prendieron fuego fue añadía la vieja criada un espectáculo ante el que los Ato, enojado, hizo rodear a aquellas pobres gentes por sus arqueros que detuvieron a hombres y mujeres, ancianos y niños, y los encenaron en un troque al que prendieron fuego. Fue, añadía la vieja criada, un espectáculo ante el que hasta las piedras habrían llorado. Pero Ato no hizo sino reír. Y cuando aquellos desgraciados, expirando entre las llamas, lanzaban gritos lamentables, este dijo: ¿Estáis oyendo a las ratas silbar? Al día siguiente, del troje fatal solo quedaban cenizas. No había nadie en Maguncia. La ciudad parecía muerta y desierta cuando, de repente, una multitud de ratas que pululaban en el troje quemado, como los gusanos en las úlceras de ausero, salían de debajo de la tierra, surgían de entre las losas. Salían por las grietas de los muros, renacían bajo el pie que las aplastaba, se multiplicaban bajo las piedras y bajo las mazas, e inundaron las calles, la ciudadela, el palacio, los sótanos, las salas y las alcobas. Era un azote, una plaga, un repugnante hormigueo. Fuera de sí, Ato abandonó vacuncia y huyó hacia la llanura, pero las ratas lo siguieron. Corrió a refugiarse en Vingen, que tenía altas murallas, pero las latas pasaron por encima de las murallas y entraron en Vingen. Entonces el arzobispo mandó construir una torre en medio del Rin y se refugió en ella, con la ayuda de una barca alrededor de la cual diez arqueros golpeaban el agua. Las latas se arrojaron al agua, cruzaron el Rin, treparon por la torre, Royeron las puertas, el tejado, las ventanas, los dichos, los suelos, y, llegadas por fin a la mazmorra en la que el miserable arzobispo se había escondido, lo deporaron vivo. Ahora la maldición del cielo y el horror de los hombres pesan sobre esta torre llamada Mouseturn. Está desierta, en ruinas en medio del río, y a veces por la noche. Se ve salir de ella un extraño vapor rojizo que parece el humo de una hoguera, pero es el alma de Ato que regresa. ¿Han observado ustedes algo? La historia es en ocasiones inmoral. Los cuentos son siempre honestos, morales y virtuosos. En la historia, el más fuerte prospera, los tiranos triunfan, los verdugos gozan de buena salud, los monstruos engordan. Los Hila se transforman en buenos burgueses. Los Luis XVI y los Cromwell mueren en su cama. En los cuentos el infierno siempre visible. No hay falta que no tenga castigo. A veces incluso exagerado. No hay crimen que no traiga atrás de sí un suplicio con frecuencia espantoso. No hay malvado que no se convierta en un desgraciado. A veces digno de lástima. Eso ocurre porque la historia se mueve en lo infinito y el cuento en lo finito. El hombre que hace el cuento no se siente con derecho a exponer los hechos y dejar suponer las consecuencias de los mismos, porque palpa en la oscuridad, no está seguro de nada, necesita acotarlo todo por medio de una enseñanza, un consejo y una lección, y no se atrevería a inventar acontecimientos sin conclusión inmediata. Dios hace que la historia muestra lo que quiere y conoce el resto. Mausetum es un término cómodo. Se ve en él lo que se quiere ver. Hay espíritus que se consideran positivos y que no son sino áridos, que expulsan de todo la poesía y están siempre dispuestos a decirle, como aquel hombre positivo al ruiseñor, ¿Quieres callarte, maldito animal? Este tipo de mentes explican que la palabra mausetum Viene de Maus, o Maus, que significa peaje. Declaran que en el siglo X, antes de que se ensanchara el cauce del río, el paso del Rhin solo estaba abierto por la orilla izquierda, y que la ciudad de Bingen había establecido por medio de esta torre su derecho de filato sobre los barcos. Se apoyan en que aún hay cerca de Estrasburgo dos torres parecidas dedicadas a la percepción de impuestos sobre los transeúntes, que también se llama Mauseturm. Para estos graves pensadores inaccesibles a las fábulas, la torre maldita es una puerta de consumos, y ato un portalero o aduanero. Para las gentes sencillas, entre las que me incluyo gustoso, Mausetum procede de Maus, que proviene de mus y significa rata. Esa supuesta puerta de consumos es la torre de las ratas, y el aduanero. Un espectro. Después de todo, las dos opiniones podrían conciliarse. No es absolutamente imposible que hacia el siglo XVI o XVII, después de Lutero, después de Erasmo, los bugomaestres incrédulos hubieran utilizado la torre de Ato y hubieran instalado provisionalmente alguna tasa y algún peaje en aquella ruina de mala fama. ¿Por qué no? Roma hizo del templo de Antonino su aduana dogana. Lo que Roma hizo respecto a la historia, Vingen pudo hacerlo respecto a la leyenda. Así Maus tendría razón, y Maus no estaría equivocada. Sea como fuere, desde que la vieja criada me narró el cuento de Ato, la Mauseturma había sido una de las visiones habituales de mi espíritu. Ya saben, no hay hombre que no tenga sus fantasmas como no hay hombre que no tenga sus quimeras. Por la noche pertenecemos a los sueños. A veces los atraviesa un rayo de sol, a veces lo hace una llama. Y según el reflejo colorante, el mismo sueño es una gloria celestial o una aparición del infierno. Efecto de luz de bengala que se produce en la imaginación. Yo debo reconocer que la Torre de las Ratas, en medio de su charca de agua, siempre me pareció horrible. Por lo que, me atreveré a confesarlo. Cuando el azar, que me pasé a su antojo, me condujo a orillas del Rin, el primer pensamiento que se me ocurrió no fue que vería la cúpula de Maguncia o la catedral de Colonia o el Palatinado, sino que podría visitar la Torre de las Ratas.